Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Vamos a esperar un poquito, ¿de acuerdo? 5 minutos para que se puedan conectar los demás. Antes de comenzar con la clase, quiero saber si me logran escuchar bien. Ya nos han venido de Gracias. otros universos. Gracias, gracias. Por ahí los dejo con algo, no se vayan a molestar. Como que cuando se escucha en silencio todo no suena bien. Listo, listo, muy bien. Sí, está bien, en caso esto, hay temas, ¿no? Con el uso de la cámara, no hay problema, yo entiendo esa parte. Sí, siempre es bueno tomar los apuntes. Entonces, ¿qué tal, chicas? Buenas noches. Espero hayan tenido pues un bonito fin de semana y estén continuando muy bien su semana. Vamos a continuar. De acuerdo, en la clase pasada nos habíamos quedado en un tema bastante interesante.
¿no? Incluso les había mostrado las diapositivas. Esas diapositivas ya se las compartieron también, tanto por WhatsApp, ¿no? Como también en la plataforma. A ver. Sí, claro, incluso yo creo que esto, si es que por algún motivo en la clase ya no puedan continuar, pues lo recomendable sería tomarse un pequeño descanso, ¿no? Si es que se puede, ¿no? De igual forma, pueden volver a ver la clase que ya está grabada vía YouTube también. Claro, es entendible. Es entendible que se presenten percances, ¿no? Claro. Está bien. Entonces, pues vamos a continuar. Les voy a compartir mi pantalla. Déjenme un ratito. Perfecto, está bien. Ahora, habíamos estudiado, ¿no? Habíamos dicho que para la resolución de problemas matemáticos, ¿no? Existió un especialista que se encargó de establecer, ¿no? El muy innovador, pues propuso una estructura para poder resolver estos problemas que vienen en forma de enunciados. ¿Logran ver la diapositiva? ¿Se ve bien? Sí, se logra ver aquí la foto del señor, ¿no? Del matemático y educador George Paul, ya, ¿no? Él se encargó, pues, de proponer algo para hacernos las cosas más sencillas a la hora de resolver un problema matemático, ¿no? Tanto para las ecuaciones, también que hemos visto, como para cualquier tipo de ecuación, ¿no? En sí, cualquier tipo de problema para varios cursos donde se aplique la matemática, ¿no? En cuatro pasos importantes, ¿no? Hemos visto ya comprender el problema, cuáles son esos cuatro pasos, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Todo ello en un gráfico, ¿no? Lo que podemos nosotros conocer como las tres columnas, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el colegio, cuando nosotros intentábamos resolver un ejercicio, ahí aparecía esta. A ver. Ya. Ahí aparecían estas tres columnas, ¿no? Que nos decían rellenar datos, resolución del problema y dar respuesta al problema, ¿no? Muy bien, vamos a ver uno a uno. Nos hemos quedado en estos pasos y vamos a ver a fondo de qué trata. Quiero que comprendan todas estas preguntas que uno se tiene. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, mayormente somos nosotros quienes nos. Hablando en términos generales, ¿no? No tanto de matemáticas, sino de un problema en sí. Cuando se nos presenta una dificultad, siempre nos planteamos preguntas, ¿cierto? Ante cualquier dificultad, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto, me falta dinero para el fin de semana, no sé qué ropa ponerme, ¿qué ruta puedo tomar para llegar más rápido? Entonces, ante cualquier situación, siempre nos planteamos preguntas. Y nosotros mismos somos quienes les damos una respuesta lógica de acuerdo a un planeamiento. Lo mismo sucede aquí con la matemática. No todo es esto, ya, me dan este problema, entonces voy a usar esta fórmula, como dijo el profesor, listo. No, eso no es lo que se aplica en este campo, ¿no? En este tema también en específico, no. Eso no se va a hacer. Tú tienes que plantearte preguntas, tienes que preguntarte de qué trata el problema, con quién, con qué elementos nosotros estamos tratando, qué datos tenemos a la mano, qué datos podemos usar, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, tú tienes que saber de qué estás, a lo que te estás enfrentando, ya enfocándonos ya en la matemática, a lo que te estás enfrentando. Lo hemos visto en la clase pasada, inclusive, con algunas preguntas, digamos, preguntas capciosas, ¿no?
Ustedes han analizado de qué trata y algunos conceptos. Para ello, es importante tener una buena práctica de la comprensión lectora. Tienen que leer lo que se encuentra frente a ustedes y entenderlo, ¿no? Entenderlo ya sería pues un nivel más avanzado para cualquiera. Claro que sí. Ahora, ¿entiendes todo lo que se dice? Esa es la primera pregunta y la primordial, ¿no? ¿Tú comprendes lo que significa una docena? De niño, una anécdota, ¿no? Cuando me mandaban a comprar, me decían, oye, esto, Luis, compra seis panes, ¿no? Compra seis panes. Y yo iba a comprar seis panes, y era el señor de la tienda. Señor, deme seis panes, por favor. Y el señor de la tienda me respondía con la pregunta, ¿no? Ah, tú quieres una docena, media docena. Dije, tú quieres media docena. Y yo no le entendía nada. Media docena, no comprendía de lo que me hablaba, ¿no? ¿Qué significa una docena? En primer lugar, no lo sabía. Y pues tuve que decir que no, yo quiero seis panes nada más. Y pues ya, como vieron la inocencia, ¿no? De todo niño que no conoce nuevos conceptos, pues, entonces hay que entender lo que uno está leyendo. Si no lo entiendes, yo te recomiendo que puedas ayudarte con un diccionario, ¿no? Eso es importante. ¿Sí? No se avergüencen. Yo hasta cualquiera puede usar un diccionario cuando no conoce una palabra. Yo ahorita puedo usar un diccionario también. No hay problema. Entonces, si no entiendes algo, pregunta, investiga de qué trata, para que sí el problema se te haga más sencillo, ¿no? La segunda pregunta, ¿no? ¿Puedes replantear el problema con tus propias palabras? Si te sientes seguro del significado, segura de lo que trata la palabra y de lo que nos está hablando el problema, tú puedes traducir todo lo que dice el problema con tus propias palabras. No siempre es bueno seguir todo al pie de la letra, tal y como está esto en la hoja, sino también interpretarlo, ¿no? ¿De qué trata esto? ¿No? ¿Puedo ponerle mis propias palabras según mi entendimiento? Sí, sí puedes. Sí puedes para que lo puedas resolver, digamos, mucho más rápido. ¿Distingues cuáles son los datos? Aparte de... Esto tiene que ver mucho con entender lo que lees. Todo en sí, tienes que entender lo que lees. ¿Entiendes el problema? Entonces, si lo entiendes, vas a poder recuperar los datos que hay en él, que te está diciendo el problema. El problema no te va a decir directamente, ¿no? Estos son los datos, ya tú súmalos, no te va a decir eso. Definitivamente ningún problema, no sería un problema, ya sería pues una ayuda, una solución directa, no sería un problema definitivamente. Entonces ahí entra tu habilidad, ¿no? Tu habilidad matemática, o mejor dicho, tu habilidad lógica de por sí, ¿no? Por ejemplo, cuando tú no conoces un dato, le puedes poner una variable, ¿cierto? Entonces, mucho se va a decir de ese dato que tú le has puesto una variable, ¿no? El doble de un número, por ejemplo. El doble de un número. Vamos a ver eso en la... Aquí. Cuando un problema te mencione esta palabra, el doble de un número, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿No? Uno, ¿cómo lo puede traducir a un lenguaje matemático este enunciado, el doble de un número, ¿no? ¿Conoces el número en primer lugar? ¿Sabes cuánto vale ese número? No sabes, pero te están diciendo que ese número tiene un doble y tú entiendes lo que significa el doble de un número, ¿no? El duplicado quiere decir que si un número yo lo llamo X, ¿no? Si yo lo llamo X, entonces su doble quiere decir, pregunta, ¿no? No sabes lo que quiere decir. Entonces, si tú te enfrentas a este tipo de situaciones y no lo entiendes, yo te recomiendo que hagas un espacio, digamos, adicional a tus pensamientos lógicos y puedas determinar lo siguiente. Mira, el doble de 2. ¿Cuál es el doble de 2? Ah, el doble de 2 es 4. El doble de 5, ¿cuál es el 6, dijo 7. 10. Siete. Doble de 5 es 10. ¿Listo? El doble de 6
es 12. El doble de 6 es 12. Lo que te estoy queriendo decir acá es que, esto es fácil ya, pero lo que te estoy queriendo decir es que tengas una capacidad para inducir cómo traducir esto. Si te están diciendo el doble de un número y tú no conoces el número, pero sabes que cualquier número, si tú le quieres sacar su doble, lo has multiplicado por 2, por 2 y por 2. O, como tú quieras, lo has sumado por el mismo número. Pero ya tienes la idea, ya tienes la idea. O sea, eso es lo importante, ¿no? Ah, ya, entonces sería 2x. O sería x más x, como tú gustes, la verdad. Pero ya tienes la idea ahí. Y esto, ojo, esto es digamos, imagen mental, no es esto, no es una fórmula ni nada, sino un pensamiento, un blog, nada más. Eso es lo que ustedes deben de tener. Importante. ¿No? Lo que tienes en tu mente, tus ideas, debes plasmarlo a la hoja. Y luego, con la ayuda de la inducción, ¿qué quiere decir inducción? Obteniendo repetidas ideas que te dan una noción de que hay algo, hay un mecanismo que se repite, traducirlo. Simplemente, eso es la inducción. Descubrir de qué trata después de tantas repetitivas funciones que hay. Esa es la inducción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el doble de un número tú lo has podido representar de dos maneras. De esta manera, la más esto, apropiada, o de esta manera, que es una manera también razonable, ¿no? Está bien. Vamos a quedarnos con esta. Me parece a mí la más razonable, el doble de un número. Entonces, el doble de un número está representado por 2x. Este ejemplo, yo sé que es sencillo, pero el objetivo aquí, para todos los problemas, es inducir. ¿De acuerdo? Inducir es lo primordial. A ver, seguimos. Distingues cuáles son los datos, ¿no? O sea, lo puedes hacer si entiendes el problema. ¿A qué quieres llegar? Es decir, ¿qué operaciones puedes usar para llegar a la solución? ¿Los datos que tienes son suficientes para llegar a la solución o te faltan algunos más? ¿No? Y luego viene, justo mira, cada número viene en consecutivo con otro. ¿Hay suficiente información para saber a lo que quieres llegar? ¿La información es coherente? ¿Tiene mucho que ver con el problema o no tiene mucho que ver? Hay datos que puedes y no puedes usar, por si acaso. Quiero aclarar esto. Hay datos que puedes usar y datos que no puedes usar. No te obligues a usar todos los datos. Eso no importa. Para eso tú ya debes entender lo que lees. Todo esto se resume a entender lo que lees, nada más. Estas preguntas son las que tú te puedes hacer cuando intentes resolver el problema. Y la número 7, pues es un clásico, ¿no? Ver si hay algo igual a lo que te hayas enfrentado para obtener una ayuda, ¿no? ¿Hay algún problema que hayas resuelto antes que sea parecido al que tienes? ¿Sí o no? Entonces, si lo tienes, no es que te copies, sino es que puedas llegar a entenderlo para resolver el nuevo problema, ¿no? Tenemos el paso 2, diseñar o adaptar una estrategia. Como decía, aquí en cada paso, ¿no? Tú misma eres partícipe, tú mismo eres partícipe de aplicar cada paso. Aquí nadie te va a decir qué hacer en cada paso. Estas enumeraciones, por ejemplo, del primer paso, son las preguntas que posiblemente tú te puedas hacer para entender el problema. En el parte número 2, cada ítem, ¿no? Cada número, cada apartado, es lo que tú puedes hacer para plantear tu estrategia. Ensayo y error, conjeturar y probar la conjetura, ¿no? Lo que hicimos hace un momento con el doble. ¿Qué hicimos con el doble? Nosotros pusimos un ejemplo del doble con números. Y hemos establecido qué significa poner un doble para un número que no conocemos, un 2x. ¿No es cierto? Entonces tú aquí has probado con un ejemplo, nada más, ¿no? Has probado una conjetura del doble, nada más. Usar una variable, ¿no? Eso es sencillo, ¿no? Todo lo que no conozcas es una variable. Pero a veces todo lo que no conoces puedes encontrar en los datos también. No es que a todo le vayas a colocar una variable, tienes que leer bien el problema para saber. Buscar un patrón, ahí está, la inducción, esa es la inducción. Un patrón que se repita y que te haga adaptar tu estrategia diseñada.
hacer una lista, ¿no? De qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer, ¿no? Ya, digamos que tú tienes una lluvia de ideas, ¿no? Cada idea tú la puedes copiar ahí todo con el objetivo de resolver el problema. No rápido, sino correctamente. Resolver un problema similar más simple. Por supuesto, cuando te enfrentes a un problema, busca uno con cantidades pequeñas para que puedas resolver ese problema tan difícil o tan complejo o tan grande de una forma más rápida. Y es, digamos, lo mejor que uno puede hacer. Hacer una figura, hacer un diagrama. ¿Vieron lo que hicimos con sumar cada número? ¿No? Poner, yo sé que 2 no es igual a 4, definitivamente, ¿no? Yo lo sé, pero esta imagen o este es un gráfico que te ha ayudado a cómo descubrir que el doble de un número es representado por 2x. O sea, todo vale acá. Yo no he dicho aquí que 2 es igual a 4. Este es un gráfico de mi imagen mental. Esto está en mi mente, estuvo en mi mente y yo lo he puesto aquí. Pero yo, solamente yo y nadie más, entiende que 2 y 4 quiere decir el doble, ¿no? Por 2. O acá más 5. O acá más 6. ¿Qué sé yo, no? O sea, todos los gráficos, todo lo que se te venga a la mente, tú lo puedes plasmar en un papel. Eso es lo que te están queriendo decir aquí, en hacer una figura o hacer un diagrama de ayuda. Usar un razonamiento directo, usar un razonamiento indirecto, hacerte preguntas con criterio, ¿no? Como las que nos hicimos en las preguntas capciosas, ¿no? Para responder las preguntas capciosas de la clase pasada. Usar el razonamiento lógico, ¿no? Estos dos puntos, 8 y 9, simplemente es usar el razonamiento lógico. ¿Puede pasar esto o no puede pasar esto? ¿No? Usar la propiedad de los números. Ya, justo lo que les dije, ¿no? También en la clase pasada. Tú no puedes simplemente, por ejemplo, cometer los. Tienes que cumplir las reglas de la matemática. No puedes decir que esto más 1 es 2a. No, no puedes. Tú ya conoces las reglas y las hemos visto en operaciones combinadas, en los conjuntos, en lógica. Tú ya conoces las reglas, ¿no? Y si no las conoces, ahí he mencionado que todos deben apuntar. Deben apuntar. Incluso yo digo, ¿no? Chicos, apunten. Ya, eso es lo que tienes que apuntar. No hay nada esto que no hayas apuntado, espero. Listo. Entonces, simplemente es eso, cumplir con las reglas matemáticas. Nada más. Y ahora el número 3 tiene poco apartado porque al tú encontrar tu estrategia la vas a tener que aplicar, ¿no? Tú escogiste una estrategia para solucionar el problema, entonces simplemente aplican, ¿no? Es lo que te dice el punto número 1. Ahora hay un tiempo, no un tiempo razonable, sino tienes que ejecutar ya el problema, ¿no? Si hallaste una ecuación, la tienes que resolver. Comprobarlo. También, ¿se acuerdan que hicimos la comprobación? Claro. No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. En el caso de la comprobación, no te haya salido bien, que a tu ecuación le falte algo, no quiere decir que sea motivo para rendirte, ¿no? Puedes empezar de nuevo e intentar otra estrategia, ¿no? Volviendo a retomar estos puntos. Yo no te pido que recuerdes cada uno de estos puntos. Estos puntos tú ya los tienes. Es innato, es inherente a uno mismo al resolver un problema. Me refiero no a matemática, sino a general. Todos estos puntos no los tienes que recordar porque ya están aquí en tu cabeza. ¿Cómo resolver un problema de la vida? ¿No? Primero entendiendo a lo que te enfrentas, descubriendo los obstáculos. Pensando si es posible, imposible o difícil, ¿no? Buscar un patrón, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tú ya lo tienes. No tienes que recordarlo porque ya viene automáticamente en ti, ¿no? En la mente del ser humano viene la capacidad para resolver los problemas. Eso es lo que nos hace humanos, el razonamiento. Así que no quiero escuchar que no, que difícil, que no puedo, pues todos pueden. En esta ocasión, pues interpretar lo que leen, ¿no? No es difícil. Y aparte, número 4, bueno, darte una crítica constructiva, lo que has resuelto está bien,
¿no? Tu respuesta es coherente con el problema, va ahí, es la solución correcta. Exigirte más, tienes una manera de solucionarlo más rápido, más sencillo, ¿no? Bueno, estos puntos de reflexión ya son, pues como su nombre lo dice, reflexión. No basta con obtener las respuestas, sino también con saber si hay algo más allá. Reflexionar. Pensar más allá de lo evidente, ¿no? No solamente dar con la respuesta, sino interpretarla. Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema. Esencialmente, cada palabra se puede expresar o traducir a un lenguaje matemático, con símbolos, muy interesantes. Eso no lo vamos a ver, pero vamos a ver lo más básico, ¿no? De suma, resta, multiplicación, división, cómo tú puedes traducir las palabras a esas operaciones, ¿no? Interpretando, claro. Ahora sí. Veamos aquí una situación. La primera situación, ¿no? Acá vemos un listado de precios con los juguetes. Y la situación a la que nos enfrentamos es que Julia tiene solamente 35 soles, ¿no? Es lo que nos dicen aquí. ¿Qué juguetes podría comprar, ¿no? Con ese dinero, ¿qué juguetes podría comprar? Y ahí vemos el listado, ¿no? La muñeca cuesta 25 soles, el tambor cuesta 14, el carrito 21, la pelota 12. La respuesta, chicas, a ver, yo creo que ustedes la tienen. ¿Qué juguetes podría comprar Julia si solo tiene 35 soles, ¿no? Entonces, vamos a aplicar cada punto. Vamos a entender el problema. Acá vemos, exacto, acá podemos entender que una niña tiene un dinero determinado y una gama de varias opciones, ¿no? Eso es lo que podemos entender del problema. A lo que queremos llegar es a saber qué podríamos comprar. Bien, la pregunta lo dice, ¿qué juguetes podría comprar? No te está pidiendo directamente una sola respuesta, entonces. Te está pidiendo más de una respuesta, ¿no es lógico? Entonces, va a haber más de una respuesta. No te está pidiendo cuál es lo mínimo que podría comprar, cuál es lo máximo que podría comprar. No te está preguntando eso. Sino, te está preguntando qué juguetes podría comprar. Entonces, no hay una sola respuesta, si te das cuenta, ¿no? Hay muchas más. ¿Cuáles serían esas respuestas? Ya hemos entendido que hay más de una respuesta. Entonces, a ver, aquí me dicen. Tambor y carrito. Tambor y carrito no es la única respuesta. Es correcta, pero no es la única. Y si no quiere el tambor y el carrito, entonces hay que entender el problema. Claro, el tambor y el carrito sí se puede, sí puede comprar. Pero puede comprar la muñeca también, ¿cierto? Le sobraría 10 soles. Entonces, tambor y pelota. Puede comprar también el tambor y la pelota y le pueden sobrar esto sencillo, ¿no? Le puede sobrar dinero. Puede comprar solamente el carrito. Entonces, aquí no te está esto, según la pregunta, ¿no? Según el entendimiento, los juguetes que podría comprar pueden ser los que no sobrepasen ese dinero que tiene Julia, ¿no? Entonces vamos a responder a la pregunta. Exacto. ¿Sería cualquiera de los juguetes? Ahí está, ¿no? Sin sobrepasar el valor de 35 soles, ¿cierto? Entonces hay que responder a la pregunta, hay que adaptar la estrategia. Entonces la estrategia sería sumar cada precio y el que nos dé menor de 35 sería nuestra opción correcta. Ah, listo. Aplicamos la estrategia, sumamos, intentamos y damos con la respuesta. Reflexionamos, ¿no? Reflexionamos. En este caso, hay una gama de opciones que tiene Julio en realidad, ¿no?
El tambor y el carrito es correcto. El tambor y el carrito. El carrito y la pelota es correcto. El tambor y la pelota es correcto. La muñeca sola es correcto. Si se quiere comprar la muñeca sola. Bueno, entonces, hay que responder, como decía, la pregunta. No te están preguntando qué juguetes podría comprar para que no le sobre nada ni le falte nada, ¿no? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué juguetes podría comprar? ¿De acuerdo? Ahora, si es que hay opciones, la pregunta está mal hecha, definitivamente. La pregunta está mal hecha, ¿no? Y eso creo que entra a tallar en el punto número, en el punto número uno. Hay suficiente información. Si te dan alternativas de una sola respuesta, que sería el tambor y el carrito, supuestamente, ¿no? Entonces no hay suficiente información y la información es extraña. La pregunta está mal planteada. ¿Hay preguntas mal planteadas, situaciones? Claro, en situaciones, claro que sí. Pero en este caso no. Es una pregunta libre. Es una pregunta abierta, como se lo llama, porque tiene una respuesta múltiple, ¿no? No es una sola alternativa, ¿no? No es para marcar, es para escribir. Entonces, Julia, vamos a responder aquí. Vamos a responder a la pregunta. Julia podría comprar una muñeca solamente. Y pues aquí con nuestro gráfico y le sobraría. ¿Cuánto le sobraría? 10 soles. Ahí está, mira. Hemos aplicado nuestro gráfico. Puede comprar un tambor con un carrito, ¿no? Y no le sobra nada, no sobra nada. Ahí está. Puede comprar un tambor y pelota. Y sobra, ¿cuánto sobra? 9 soles, ¿no? ¿Qué más puede comprar? El tambor y el carrito. Eso ya lo hemos puesto. Ya hemos puesto tambor y pelota. Carrito y pelota también puede comprar. Y a 33 y le sobra 2 soles. ¿No? Ahí está. Ahora, ¿por qué no puede comprar el tambor solo? Pues porque también tienen la opción de comprarse el carrito, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, estas son las gamas de opciones que puede comprar. ¿Por qué no se puede comprar el carrito solo? Porque adicionalmente a ello te puedes comprar la pelota. O sea, tienes un tope, el cual es el de 35 soles. El caso de la muñeca va sola porque ya no se le puede agregar otro juguete más, ¿no? Ya no se puede. Entonces, hay que estar seguros de que estas pueden ser nuestras opciones correctas. Tambor, pelota, tambor, carrito, carrito, pelota. Ya carrito, tambor, no, pues no suena lógico ponerlo, ¿no? Listo. Entonces, la respuesta a la pregunta sería, ¿no? Puede comprar muñeca sola, puede comprar tambor y carrito, puede comprar tambor y pelota, carrito y pelota. Ya hay una gama de preguntas que puedes hacer por esta situación. Puedes hacer varias, pero la que nos han dado en la situación es esta. ¿Qué juguetes podría comprar? O sea, te están dando opciones. No te están pidiendo una sola respuesta. Hay que entender lo que leemos. ¿Qué juguetes podría? Podría es la palabra que te da a entender, no el plural de juguetes, sino podría. Es la palabra la que te da a entender que hay varias respuestas, ¿no? Uno podría, pero no, en este caso debes escoger una. Y no te están pidiendo que escojas, sino qué juguetes podrías comprar, ¿no? Te dan un dinero, ¿qué cosas podrías comprar? Pues hay varias. Muñeca, tambor, carrito, tambor y pelota, carrito y pelota. Ya, ahí, si quieren la pregunta de la respuesta tambor y carrito, la pregunta no sería qué juguetes podría comprar, sino sería la siguiente. Para que no, ¿qué juguetes puede comprar? ¿Qué juguetes comprará para que no le sobre dinero? Ahí está. Esa sería la pregunta correcta.
Para la respuesta correcta, tambor y carrito. Ahí está. ¿No? Listo. Nada más. Pero esa no fue la pregunta, lastimosamente. Fue, ¿qué juguetes podría comprar? ¿De acuerdo? Entonces, sencillo. Sencillo, ¿no? Aquí vemos la opinión, ¿no? Las ideas que nos aportan algunas escuelas o algunos matemáticos. La escuela heurística nos propone que la resolución de problemas es un arte. Entonces, los señores Bransford y Stein, ¿no? Nos dicen que un problema es un obstáculo que separa la situación actual de la meta deseada. Aquí no quiere llegar a la meta, ¿no? Entonces, un problema o ejercicio. Un problema matemático es una situación, ahí está, repiten, ¿no? Porque es una situación en la que hay un objetivo por conseguir que es la respuesta correcta al problema. Dependiendo de la pregunta, ¿no? Como decía, superando una serie de obstáculos, siempre que el objetivo que afronta la situación, siempre que el sujeto que afronta la situación no conozca procedimientos o algoritmos que le permitan alcanzar el objetivo, ¿no? Ahí está, no hay que ser mecánico, acá para resolver problemas definitivamente no hay fórmulas, solamente está el razonamiento lógico. Problema o investigación. La investigación es un proceso más abierto donde el sujeto, las personas, se plantean objetivos que quieren conseguir, ¿no? Son pequeñas ideas nada más. Listo. Ahora, vamos a traducir esta situación, ¿no? A la que nos enfrentamos. A ver. Vamos a traducir esta situación. Para eso puedes darte el tiempo de leer y volver a leer y leer cuantas veces creas conveniente para entender de lo que nos están hablando. Y tú lo puedes traducir en un pequeño blog. Ahí está. Lo que has pensado lo puedes poner a un costadito, ¿no? Es como hacer un resumen de lo que estás leyendo para que lo puedas, de lo que has entendido. A ver, dentro de 7 años. Ahí está. ¿Qué has entendido aquí? Dentro de 7 años. Ah, que me están hablando de un futuro. Es cierto, me están hablando de lo que va a pasar de acá a 7 años. ¿Y qué va a pasar de acá a 7 años? Pues hay que seguir leyendo. La edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Ah, ya, perfecto. Vamos a entender eso. Se están involucrando dos personas, ¿no? Ana y Beatriz. Pero, ¿qué cosas están involucrándose? ¿Su ropa? ¿Su color de uñas? No, su edad. ¿No? Se están involucrando las edades. Listo, hasta ahí hemos entendido bien, ¿verdad? No hay ningún problema, no es tan difícil. Tiene que ver esto con la edad. Dentro de 7 años, las edades cambian. Eso es obvio, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, la edad cambia. Acá me están diciendo que tiene que pasar 7 años. ¿No? Y nosotros sabemos más que todo que cuando pasa tiempo, ¿no? Por ejemplo, un día tuvimos 4 años. Dentro de 7 años... ¿cuántos años vamos a tener? O sea, la edad aumenta. Ante el aumento, ya sabemos qué operación podríamos usar, ¿verdad? Pero aún tenemos que estar seguros. Hay que volver a leer, entonces. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Muy bien. Listo. Nos hablan que 2 edades van a cambiar dentro de 7 años. Pregunta, ¿tú sabes cuáles son esas edades? No, no nos han dicho cuál es la edad de Ana, ni cuál es la edad de Beatriz. Pero sabemos algo respecto a sus edades, ¿cierto? Muy bien. Sabemos que cuando pasen 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, tú te puedes ayudar de gráficos, ¿no? Lo primero que puedes hacer es dibujar a Ana, o dibujar a Beatriz. O, lo más práctico que puedes hacer es poner un cuadro y el nombre de Ana. Ahí está. Y otro cuadro con el nombre de Beatriz. Eso puedes hacer. Yo diría que es lo mejor. Ahí está.
Puedes usar cualquier estrategia que te ayude a entender el problema en pocas palabras. Vamos, puedes usar lo que sea. Listo, entonces la edad de Ana no se sabe y la edad de Beatriz tampoco se sabe. Ahora, yo te decía que a aquello que no sepas, aquel dato que no conozcas, siempre le pongas una variable. Y eso es lo que podemos hacer aquí perfectamente. Pero hay algo importante de eso. No le puedes poner una variable a todo lo que no conozcas, simplemente porque sí. A Ana, yo sé que a muchos le van a poner X. Y a Beatriz, yo sé que muchos le van a poner Y. Y es correcto tu entendimiento. Está muy bien porque uno dice, Ana y Beatriz son personas diferentes. Pueden tener edades diferentes. Pero recuerda una cosa, pueden tener edades iguales. Si tú descubres que tienen la misma edad, entonces Y va a valer X, ¿cierto? Pero hay algo que te hace pensar que no es cierto eso, ¿verdad? Estas edades no son iguales definitivamente. ¿Por qué? Porque la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, aunque pasen 1000 años, las edades siempre van a ser diferentes, porque una va a ser la mitad de la otra, pero dentro de 7 años, ¿no? Entonces, listo. Ahora, yo sé que le has puesto X y le has puesto Y a la edad de Beatriz, pero no siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque hay algo respecto de la edad de Ana que pasa con la edad de Beatriz. Esta parte yo quiero que la entiendas. No le voy a poner a Beatriz Y porque me están diciendo que pasa algo con la edad de Ana y con la edad de Beatriz, ¿no? A ver. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, cuando le sumemos a la edad de Ana, que es X, 7 años, esa edad será la mitad de la edad de Beatriz. Ahora sí podemos hacerlo porque no están tan relacionadas. No, no están tan relacionadas. Entonces, X más 7 quiere decir que para Ana han pasado 7 años. Pero esa edad será la mitad de la edad de Beatriz. La edad de Beatriz es Y, entonces ahí le ponemos representado por la mitad. Lo que hemos hecho es expresar todo lo que nos han mencionado. Esto no tiene respuesta aún porque no nos han pedido que lo resolvamos. Por ahora, solamente les estoy pidiendo que lo traduzcan, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ya, eso sería la traducción en lenguaje matemático o mediante una ecuación. Ya hemos formado una ecuación sobre el enunciado, pero no se ha pedido una respuesta, no se preocupen. ¿Ya? Ahora, cuando se pida una respuesta, vas a ver que es más sencillo todavía. A ver. Ahora, esto se puede expresar de otra manera también. Esto se puede expresar de otra manera. Ahora, dentro de 7 años, ¿no? Tienen que pasar 7 años para que la edad de Ana y la edad de Beatriz sean iguales a la mitad, ¿no? Entonces, a la edad de Beatriz le podemos restar la edad de Ana y eso darán los 7 años transcurridos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si la edad de Beatriz vale 10, vale 20, entonces la edad de Ana va a tener que valer 3. Porque 20 entre 2 es 10 y 10 menos 3 es 7. Ahí está. Sí cumple entonces. Ya, muy bien. Por ahora lo que estamos haciendo, ¿no? Es traducir enunciados, nada más. Ya esto, dentro de poco vamos a poder resolver algunos ejercicios. A ver, ayúdenme traduciendo estos cuatro enunciados.
Para ello deben conocer la palabra mayor, la palabra menos, la palabra excede y la palabra menor. Deben entender qué significa. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ah, claro, unidad está ahí, ¿no? Unidad. El primero, A es, entonces cuando a mí me mencionan es, quiere decir que ya voy a aplicar el símbolo de igual, ¿verdad? Eso tienen que saberlo, ¿no? Eso tienen que saberlo. ¿Ves? A también, ¿no? Perdóname, en. ¿De acuerdo? El primer enunciado. A es 15 unidades mayor que B. Me están hablando de dos números, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos números? Chicos, a ver. ¿Quién me dice cuáles son esos dos números? O sea, no que me menciones esto, los números, así como los conocemos, sino de manera abstracta, ¿no? Claro, los dos números son A y B. Están escondidos, no sabemos cuáles son. ¿Pero qué me dicen respecto a esos dos números? Me dicen que A es 15 unidades mayor que B. A es 15 unidades mayor que B. Ah, entonces estamos comparando dos números. Y ya sabemos que la comparación es una igualdad. Y por la palabra es también, ¿no? A es 15 unidades. Muy bien, Violeta. Exactamente. Esa sería la respuesta correcta al traducir este enunciado. Repito, no les estoy pidiendo que lo resuelvan, ¿no? Sino que lo traduzcan a una ecuación. Obviamente una ecuación con dos variables distintas no se puede resolver. Ahora, A es 15 unidades mayor que B. Entonces, tengo A que es 15 unidades mayor que B. Y tengo B. Aquí estamos diciendo que son igual, lo que no es cierto. ¿Por qué me están diciendo que A es mayor que B por 15 unidades? Para que A sea mayor que B por 15 unidades, le tendría que sumar a B 15. Para que A sea mayor que B por 15 unidades, ¿no? Ahí está. Listo, muy bien. Si tú, si pasó por tu mente que mayor tiene que ver mucho con este símbolo, está muy bien. Y para traducirlo debiste hacer lo siguiente. A es mayor que B. También, ¿no? A es mayor que B. Menos 15. ¿No? Ahí está. Listo. A es mayor que B menos 15. Una de estas dos traducciones es la correcta. Depende mucho de lo que te pida el problema, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿pero por qué en uno es suma y en otro es resta? Es precisamente porque cambia el orden o la relación que tienen ambos estos números. Si tú vas a poner el símbolo de mayor, entonces A sería mayor que B si le restáramos 15 unidades. Precisamente porque un número no puede ser igual a otro si dices que es el mayor. No puede ser, sería imposible. Entonces, acá se le ha agregado 15 unidades, ¿no? Ahí está. Una de estas dos, si es que hiciste una, está bien. ¿De acuerdo? Cualquiera. T es 8 menos que R. 8 unidades, entiéndase. T es 8 unidades menos que R. Aquí ya las opciones se reducen, ¿no? Ya no podríamos usar esto, porque no nos dicen menor, sino nos dicen menos. A ver, ¿cómo traduciríamos T es 8 unidades
menos que restaríamos a T, 8. T es 8 unidades menos que R. T es 8 unidades menos que R. ¿Listo? Ah, perdón, claro. Ahí está. Al revés, ¿no? Listo. Así, así. Sí, chicos. El otro. C es 7 unidades menor que D. Este es el correcto, chicos. C es 7 unidades menor que D, ¿no? Aquí ya te hablan de menor, ¿no? Te hablan de menor. Entonces, nosotros recordamos que el símbolo de menor se da de esta manera, ¿no? C es menor que D por 7 unidades. C es menor que D por 7 unidades. Entonces a D se le tiene que restar 7. ¿Perfecto? Muy bien. O, bueno, pues si lo has hecho así, no hay problema. ¿Listo? C y D, por si acaso. C, no T. C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, quiero ver esto de aquí. Esto, en un problema, es muy extraño que lo pongan, ¿no? Muy extraño que lo pongan, ¿de acuerdo? Lo más aceptable es usando el igual. Esto es muy extraño que lo pongan, de verdad. Depende mucho de lo que te pida el problema en primer lugar, ¿ya? Así que, así, les sugiero que no, pero si lo han pensado está bien. No está mal, al contrario, está bien. Pero lo vas a poner dependiendo de lo que te pida el problema. Y problemas así no vamos a ver. No se preocupen. A ver. Exacto, Nacia. Ahí ya vendrían a tallar las inecuaciones. Y bueno, pues las inecuaciones suelen incluir infinitas soluciones. Y eso pues no va. No va por ahora con el tema, ¿no? No va. Nosotros queremos una sola solución. Es la ecuación lineal. Una sola solución. Exacto. A ver, el último. M excede a N en 14. M excede a N en 14. Ahora aquí al medio. Entonces, ¿cómo podríamos traducir por último este enunciado? Que M está excediendo a N en 14. ¿A qué te refieres con exactitud, Pilar? Estas traducciones son exactas, claro. Es suma. El M es mayor, claro. ¿Ah? Bien. El M sería mayor que N. ¿En cuánto? En 14 unidades, ¿verdad? En 14 unidades. Muy bien, es suma. Entonces sería M es igual a N más 14. O, exacto, Nacia. O, M menos N igual a 14. Ahí está. M menos N igual a 14. O, M menos 14 igual a N. También puede ser. Claro que sí.
A ver, ¿qué han puesto aquí? M más 14 es igual a N. No, eso sí no. M más 14 es igual a N. Que exceda no quiere decir que le vayas a colocar el 14 como que tiene que verse mayor. Es que el igual nos está diciendo que el M ya tiene un resultado. Por ejemplo, si le ponemos esto, digamos, un 5, que M valga 5, ¿no? Entonces, N no puede valer esto, no puede valer otro número que no sea menos 9. Y es cierto, esto sí es cierto. Sí, entre 5 y menos 9 hay 14 unidades de diferencia. Por lo tanto, una de estas tres es la respuesta correcta. M igual a N más 14, M menos N igual es 14, y M menos 14 es igual a N. La respuesta que yo pondría más cómoda, ¿no?, es precisamente esta respuesta. ¿Vieron que hay varios caminos para poder llegar? Estas tres son las correctas, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, el M más 14 no es igual a N. Ok. Estas tres nada más son las correctas. Pero la que me parece, digamos, más cómoda es la que acabo de encerrar. Listo. Ahí está. Vamos a ver entonces ya situaciones. ¿De acuerdo? Vamos a explorar algunas situaciones. A ver. Veamos. Estamos frente a la siguiente situación. Micaela tiene 40 soles más que Leo. ¿Ah? Micaela tiene 40 soles más que Leo. No te está diciendo que Micaela tiene 40 soles, sino que tiene 40 soles más que Leo. Entre los dos tienen 240 soles. ¿Qué quiere decir que entre los dos tengan 240 soles? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué quiere decir que entre los dos tengan 240 soles? ¿Qué operación podríamos aplicar ahí? No me digan esto, las variables ni nada, sino ¿qué es lo que harían ustedes? ¿O qué se les viene a la mente si les dicen que entre los dos tienen 240 soles? Exacto, la suma de ambos. Yo voy a sumar a Micaela y a Pedro, a Leo, y tengo 240 soles. Muy bien. Eso es lo que va a pasar aquí. La pregunta es, ¿qué valor tiene el dinero de Micaela y el dinero de Leo? O sea, ¿cuánto tiene Micaela y cuánto tiene Leo? ¿Lo podemos saber? ¿Nos lo dice el problema? ¿Lo podemos saber como dato? ¿Podemos recoger ese dato, sí o no? No, no nos está diciendo. Nos lo está pidiendo, ¿ya? Nos lo está pidiendo. No, no les estoy pidiendo que lo resuelvan, sino que se hagan preguntas para que lo puedan entender, ¿de acuerdo? Por eso es que me tomo mi tiempo, si no ya le diría, ¿no? Oye, llama a Micaela X, a Leo X más 40, o al revés, ¿no? Micaela X más 40 y Leo X más fácil, ¿no? Pero razonarlo, en razonarlo está la idea, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Micaela tiene 40 soles más que Leo, ¿no? O sea, que si le ponemos a Leo un valor de variable que no conocemos, Leo tiene X, entonces. Ahí está. ¿Y por qué Micaela no puede tener Y, profesor? Porque te están diciendo aquí que hay algo. Pues entonces, Leo. Ya, chicos, a ver, no activen su audio. Cuando haga preguntas, que va a ser dentro de poco, ahí levantan la mano y pueden activar el audio. ¿De acuerdo? Acá yo no quiero que me den la respuesta directa, yo quiero que lo piensen y lo razonen. ¿De acuerdo? Ahora, yo no puedo poner acá X y Y porque a Micaela le hablan algo respecto a Leo. ¿Y qué es eso? Micaela tiene 40 soles más que Leo. O sea que si Leo tiene X, ¿cuánto va a tener Micaela? X más 40. ¿No? Ahí está. Ahora, tú puedes ponerle aquí Leo
Y aquí Micaela. Sí puede. Sí puede. Listo. Entre los dos tienen 240. O sea que si yo sumo el dinero que tiene Leo y el dinero que tiene Micaela, me va a dar como resultado 240. ¿Puedes hacer eso? Claro que sí, vamos a hacerlo. X más X más y el otro precio, el otro dinero que tiene Micaela, vamos a ponerlo con otro color. Y esto será igual a 240. Ahí. Y miren, nos ha quedado la siguiente ecuación. Perfecto. Vamos a hacerlo en constante. Vamos a resolver. Esto que estamos haciendo aquí es lo que está pasando por tu mente, las ideas que tienes en tu mente. Luego vamos a hacerlo en orden tal y como lo planteó George Polgar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más se ha podido hacer? Pues terminar la ecuación. X más X es 2. Uy, ¿qué pasó acá? X más X es 2X. Entonces, ¿se acuerdan de despejar? Envío a un lado los números y a un lado las variables. Ahí está. 240 menos 40 es 200. Y tengo 2. Listo, 2 pasa a dividir a 200. Entonces, X tiene el valor de 100. Listo, ya tengo el valor de 100, pero de X, perdón, tengo el valor de X, pero ¿qué es X en nuestro problema? X, tú le has puesto que vale Leo, o sea, es el dinero que tiene Leo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué me preguntan en primer lugar? ¿Cuánto tiene Leo? Ahí. ¿Cuánto tiene Leo? No, entonces, Leo tiene 100. Leo tiene 100. ¿Cuánto tiene Micaela? Reemplazo. Micaela tendría 140. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, Nacia, ¿no? De esa manera. Muy bien, Leslie. 2X sería Leslie, no X. No, está muy bien, Lisbeth y Pau. Esa sería la respuesta a mi problema. ¿Cuánto tiene Leo? 100, es lo que me están pidiendo. Ahora, hemos hecho este problema sencillo, ¿no? Desde la perspectiva de nuestra mente. Ahora, vamos a hacer el siguiente. El siguiente con esto, la tabla que nos propone George Polya. Él propone, a ver, que en la siguiente tabla nosotros tengamos tres columnas o apartados que cumplan o se distingan por lo que vamos a hacer en el problema, ¿no? En el primer caso vamos a recolectar los datos. Él lo llama datos. Nada. En la segunda columna, ejecución del plan, me llaman, ¿no? En pocas palabras. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, restar, qué operación vamos a seguir, qué ecuación vamos a resolver. Y en la última columna le pone resolución. Es decir, ¿cuál es mi respuesta a la pregunta? La voy a poner aquí. Tres. Tres. La pregunta es, ¿cuánto pesan tres pescados iguales? Entonces la respuesta será, tres pescados iguales pesan. Y la respuesta, ¿no? Y en kilogramos, porque está en kilogramos. ¿Cuánto pesan? Entonces ahí lo colocamos como respuesta. Listo. Vamos a empezar con los datos. ¿De qué nos habla? ¿Qué podemos recuperar aquí? Un pescado pesa 10 kilos más medio pescado. Un pescado pesa 10 kilos más medio pescado. ¿Cuánto pesan tres pescados iguales? Ahí está. Ya, entonces el primer dato que podemos observar, que un pez pesa 10 kilos, ¿no? Más medio pescado, nos dice. ¿Cuánto pesará medio pescado?
Cinco. Cinco, ¿no? Medio pescado pesará entonces 5 kilogramos. Ahí están nuestros datos. Pero hay algo que no cuadra aquí, creo. Bueno, sí creo, sí está bien, ¿no? Listo. Entonces, estos son los datos que hemos podido recopilar. Ahora, vamos a ejecutar el plan de acuerdo a la pregunta. Te están pidiendo pesar 3 pescados iguales, ¿no? Nos están pidiendo... Claro, ahí está, exacto, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí está. Es un pescado y medio, ¿verdad? Creo que el planteamiento no está tan ordenado, ¿verdad? Un pescado y medio pesa 10 kilos, ¿no? Ahí está. Sería lo más coherente. Exacto. Un pescado y medio pesa 10 kilos. Ahí está. La pregunta que nos hacen es ¿cuánto pesan 3 pescados iguales? ¿No? Hay que entender la pregunta. No nos están pidiendo cuánto pesan 3 pescados y medio, sino 3 pescados iguales. Exacto. Entonces, ¿qué solución le darían al problema o qué plan ejecutarían? La respuesta nos dicen 20 kilos. Si esa fuera la pregunta, entonces la respuesta sería 20. ¿No? Pero de acuerdo al planteamiento, mira, un pescado pesa 10 kilos más medio pescado, ¿no? ¿Cuánto pesarían 3 pescados iguales? Ahí sí sería 45. Pero, ¿y si toman como lo que dijeron en el inicio, que un pescado y medio pesa 10 kilos? ¿No? Un pescado y medio pesa 10 kilos, entonces la respuesta sería 20, ¿verdad? Porque medio pescado más medio pescado ya hacen 1. Muy bien. Exacto, ¿no? Listo, entonces nos parece muy extraño porque pueden haber dos respuestas. Lo que nos ha, digamos, impresionado aquí es el enunciado, ¿no? Porque un pescado pesa 10 kilos más medio pescado, no nos parece lógico, ¿verdad? Se tiene que plantear bien el enunciado. Entonces lo correcto sería, vamos a ponerlo correcto, un pescado y medio pesa 10 kilogramos. Y si se dan cuenta, esa es la mayor problemática de los libros del Estado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto? Entonces, eso cambia el entendimiento del estudiante. Que un libro del Estado esté mal redactado, no va. Ahí está. Entonces, esta pregunta, este problema está mal. Sería esto. Un pescado y medio pesa 10 kilogramos. ¿Cuánto pesan 3 pescados iguales? Entonces puedes dibujar los pescados, ¿no? Acá esto, hay un pescadito. Y aquí hay medio pescadito. Ahí está. ¿No? Uy. No soy un buen dibujante. Ya, esto pesa 10 kilos. ¿No? ¿Cuánto pesarán 3 pescados iguales? Ahí voy a bajarlo más. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta correcta y efectivamente es 20, ¿no? Pero, para los que recientemente ven este tema, puedes seguir dibujando. Mira, acá hay un pescado y medio. Entonces... Ahí está un pescado y medio.
Le agregamos un medio más aquí. Le agregamos otro pescado más. Y no te suena a que hay un pescado y medio más. Entonces, si un pescado y medio más salió 10 y otro pescado y medio más salió 10, entonces podríamos sumar 10 más 10. Y eso sería igual a 20. Eso podemos colocar en nuestra ejecución del plan. ¿De acuerdo? Si tú quieres que alguien entienda lo que has puesto, entonces pescado y medio le colocas aquí. Y pescado y medio le colocas aquí. O sea, aquí lo que tienes que colocar es lo necesario para que tú, que alguien más lo entienda. Sumando los pescados, hacen 3 pescados iguales. Ya se entiende mejor, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí no hay un orden establecido. No te están diciendo que necesariamente vas a operar aquí, sino que puedes colocar este texto para que alguien lo entienda. O para que tú misma lo puedas entender cuando veas el problema nuevamente. Y aquí hemos hecho un pequeño dibujo, ¿no? Entonces, vamos a responder. 3 pescados iguales pesan 20 kilogramos. Nada. Listo. Muy bien. Entonces, George Porges nos plantea que ante un problema nosotros podemos hacer este bosquejo para poder dar con la respuesta. Y no hay una regla, no hay fórmulas para hacer. Solamente divídelo en 3 y juega con los datos, dibuja como tú quieras. Cuando ejecutes el plan, opera, pero puedes poner por qué estás operando con la suma si quieres. Puedes poner que un pescado y medio vale 10 kilos y otro pescado y medio 10. Y que la suma de esos es en 3 pescados. Eres libre de poder poner el problema, porque al fin de cuentas eres tú quien está resolviendo el problema, ¿no? Para que lo entiendas mejor. Eso es lo que nos dice aquí el estimado matemático, ¿no? Muy bien. Y ya claro, ese es un problema fácil. Problema sencillo. ¿Listo? Aquí hay un problema donde a veces no se requiere de dibujar tanto. No en todos los problemas vas a dibujar. Ahí es lo que nos dicen. No todo va a ser igual. Cada problema es único y especial. ¿Cómo es? La suma de 3 números pares consecutivos es 306. Hallar el menor, ¿no? Hallar el menor. Creo que este problema es un poquito como para inducir. Yo lo veo así. 100. Vamos a ver si es 100. ¿De acuerdo? Antes de este problema, mejor voy a darles este problema. Para que entrenen, mejor dicho, ¿no? Hay que ver un problema fácil para resolver el difícil. ¿De acuerdo? La suma de 2 números consecutivos es 81. Hallar el menor. Exacto, muy bien. Ah, creo que ahí faltó algo. Ahí faltó algo. Vamos a verlo a continuación, no se preocupen ya. Pero primero quisiera que resuelvan este problemita de aquí. Creo que no le agrandé las letras. La suma de 2 números consecutivos es 81. Hallar el menor. Ya está, perfecto. Resuelvan primero este ejercicio y luego hacemos este, ¿les parece? ¿Ya? Primero el que está escrito en color negrito. La suma de 2 números consecutivos. Ah, perfecto. Me están hablando de números consecutivos. Vamos a inducirlo. Yo sé que algunos tienen la respuesta, pero prefiero que los que no sepan inducir. ¿De acuerdo? Sepan inducir. Aquí, estamos haciendo este problema. ¿Ya? Voy a borrarlo mejor. Ahí está.
La suma de dos números consecutivos es 81. Hallar el menor, ¿no? Me están diciendo números consecutivos. Es un número que sigue después del otro, ¿verdad? Eso es un número consecutivo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a poner ejemplos, vamos a inducir. Ah, ya, yo tengo dos. Yo tengo dos. ¿Cuál es el número consecutivo de dos? Muy bien, muy bien. ¿Y han formado la ecuación? Hasta ahorita nadie me dice qué ecuación han formado de aquí. Solamente me dan respuestas. Yo quiero inducir para poder hacer un problema más difícil. No es adivinar cuáles son esos dos números. Muy bien, Nacia. Correcto. Muy bien, Doyle, ¿no? Entonces, vamos a inducir nuevamente. Tengo el número 2. ¿Cuál es su consecutivo? 3. ¿Cómo di con su consecutivo? ¿Por qué? ¿Porque es el que le sigue? También, pero si tú lo ves de este modo, vamos a ver el 4. Sería el 5. El 10 sería el 11. El 1000. El que le sigue sería el 1001. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un consecutivo? Porque se le suma 1. 1. ¿Verdad? Porque se le suma 1. Entonces, tú has descubierto esto aplicando varios ejemplos demostrativos que tú ya sabes. Entonces, exacto, este vale 2 y el siguiente tendría que valer 2 más 1, que sería igual a 3. Fácil. Ahora, ¿cómo harías esto con un número que no conoces? Tengo X. ¿Cuál sería su consecutivo? X más 1, ¿cierto? Ya hemos inducido. Sencillo. Cuando tú induces, yo te recomiendo probar con números que ya conoces. Y luego, el mismo modelo, emplearlo en el número que no conoces, en una variable X. Eso es lo que tienes que hacer en estos casos. Exacto. Ya, pero A más B es igual a 81, pero tienes que poner que esos números son consecutivos, Violeta. Aquí no te están diciendo que dos números distintos suman 81. Hay una característica especial con estos dos números. Te están diciendo que son consecutivos. Entonces, hemos inducido cómo son los números consecutivos. Siempre tienes que inducir con números que ya conozcas. Y luego te vas a dar cuenta cómo es, digamos, el modelo de la variable que tienes que poner. Entonces, nos hemos quedado que estos son los dos números consecutivos. X y X más 1. Acá me están pidiendo que sume esos dos números y mi resultado va a ser 81. Entonces, si sumamos el primero con el segundo número, me va a resultar 81. Ahí está. Y ya formé una ecuación. Sencillo, voy a resolver la ecuación. No es tan difícil, ya lo hemos visto antes. 2x es igual a 81 menos 1. 2x, ya para terminar, sería 81 menos 1, 80. Y x pasado a dividir sería 80 entre 2. Y así x sería 40. Vamos a ver cuál es la pregunta o lo que nos pide y propone el problema. Hallar el menor. Hallar el menor número, ya. Entre x y x más 1, ¿cuál sería el menor? Pues obviamente, x sería el menor. Ah, ya, ¿cuánto me salió x? 40 aquí, ¿no? Ya, entonces el menor número es 40. Perfecto. Entonces, en una tabla, esto, en unas columnas, ¿no? Como nos propone Polya, lo pondríamos de la siguiente manera, ¿no? Ahí está datos. Los datos, la resolución. Y en la tercera columna, la ejecución, perdóname, en la tercera columna la resolución. El menor número es 40, listo.
A veces la resolución es fácil y sencilla aquí y a veces la resolución es un poquito extensa. Depende, como digo, del problema. Cada problema es único. Y sencillo, entonces hemos inducido. ¿Verdad? Hemos inducido. Ya para terminar, lo mismo vamos a inducir aquí. Sí, chicos. Vamos a terminar con esto ya para que se retiren. ¿De acuerdo? Aquí vamos a inducir porque he visto una respuesta que es muy extensa. De tres números consecutivos, ¿no? Pero esos números consecutivos son pares, eso es lo especial. Entonces tú vas a inducir con los pares. Sería 2. ¿Qué número le sigue al 2? El 4. ¿Qué número par le sigue al 4? 6. ¿Qué número par le sigue al 8? ¿Qué número par le sigue? El 10. 10. Ya, y ahora vas a encontrar el patrón, lo que se repite en esta suma de números consecutivos, pares, con una variable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la fórmula de los pares, o mejor dicho, la representación de los pares sería 2 por x, ¿verdad? 2 por x. ¿Cuál sería el segundo? 2 por x más 2, ¿verdad? Exacto. Y el tercero sería 2 por x más 4. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya lo demás ya pudimos hallar. Entonces, los tres primeros son los que nos piden suma de tres pares consecutivos. ¿De acuerdo? A ver, reemplaza en x. Dale esto un 3. Sería 2 por 3. Acá sería 2 por 3. Hay que comprobar que lo que hemos hecho está bien. 2 por 3 más 4. A ver, ¿está bien lo que hemos hecho? 2 por 3, 6. 6, 2 por 3, 6 más 2, 8. 2 por 3, 6 más 4, 10. Y mira, sí son pares consecutivos. Entonces está bien. Para otros números también va a estar bien. ¿Listo? Entonces ya tengo a mis tres pares consecutivos. Con la ayuda de la inducción, que es el 2x, 2x más 2 y 2x más 4. Entonces sería la misma figura que el problema anterior. Sumo cada uno y ya formaría una ecuación. Ya, esto sí se lo dejo porque ya estamos terminando con la clase, para que puedan darme con la respuesta, aunque ya recibí una respuesta también, ¿no? 100 me dicen, si no me equivoco. Sí, es 100 la respuesta. Correcto. Claro que sí. La respuesta de x vale 100, ¿no? Bien, chicas, yo les voy a dejar una tarea con este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Va a constar de 10 preguntas. 5 mejor, ¿no? Hay que ser tan... 5 preguntas para que ustedes puedan traducir y dar con la respuesta. Yo les recomiendo que cuando resuelvan la tarea, lo importante sea que ustedes mismas apliquen su dibujen, lo que sea, pero ese es el proceso para usen el proceso para llegar a la respuesta, ¿no? No esto, busquen la respuesta de frente, porque eso no es el objetivo. ¿De acuerdo? Bien. No se preocupen. Más que todo, no se trata de estar confundidos, sino de entender lo que leemos nada más. Y poder dar con la respuesta. Algunas ya tienen experiencia. Claro que sí. Bien, chicos, ya me despido porque se me hace un poquito tarde. La clase está grabada ya para que lo puedan volver a ver. Y las diapositivas las voy a compartir también nuevamente. Nos vemos.